Hola, muy buenas a todos. Aquí es Junkers21 desde Let's Play. Y bueno, he querido empezar mi canal de jugando a este maravilloso juego, Starbound, que salió el 4 de diciembre de 2013. Es un tipo sandbox, que ya que sea como Terraria. Está en Steam por 13,99. Recomienda Windows XP o superior, algo que ahora todo el mundo tiene. Un Core i3, 4 GB de RAM y una tarjeta gráfica capaz de usar DirectX 9.0. Requiere 4 GB de espacio en el disco y es un juego bastante sencillito. Vamos a jugar, esto es un juego que, una partida que he jugado yo antes para ir probando. Vamos a crear un personaje nuevo. Tiene 6 especies para elegir. Tenéis el humano, el avian, el apex, floran, este no sé ni pronunciarlo. Y Glitch, estos son los robots. Vamos a coger. Venga, avian, que este no lo he usado todavía. Podemos personalizar nuestro personaje. Vamos a ver. Va, vamos a dejarlo en amarillo. Pantalones, son faldas. Vamos a dejarlo así. Y de nombre. Venga. Otro. Así está bien. Vamos a ver. Al iniciar se nos pondrá unas quests, son bastante sencillas, ¿no? Aquí nos pide ir a buscar este cacharro, ahora veremos qué es. Los controles, bueno, tenéis el ratón aquí, nos movemos con la SDW, bueno, no con la SD, nada más. Con la S nos agachamos, con la barra de espacio saltamos y con el control y el ratón podemos cambiar la cámara. Esto de aquí es como si fuera un cofre muy grande. Tenemos aquí, pues mira, nuestra espada, unas semillas, 10 antorchas, una linterna y el manipulador de materia. 10. Los píxeles, este de aquí es la moneda del juego. Podemos encontrar poblados y hacer intercambios con los. Con los NPCs. Aquí es una 3D printer, pero esto se verá más adelante. Desde aquí podemos ver en qué planeta estamos. Podemos viajar a todos estos, solo que nos falta pues combustible. Es enorme, dudo que os visitéis todos los planetas. Y esta es la parte A. Después de haber matado el boss, veremos que hay una parte B y aún alguna otra. Puerta, pues vamos allá. Le damos a la E para abrir tanto el cofre seleccionando, bueno, pasando por encima el ratón, apretando la E, otra vez la E para salir. Vamos al planeta y vamos a ver dónde hemos caído. Con la I entramos al inventario. Y bueno, en los planetas siempre suelen haber personajes hostiles. Vamos a ver si es este lugar. Y pacíficos. Nos darán píxeles si algunos fallan alguna comida. Esto es. ¡Uy, boah! Este también es hostil, me cago en la leche. Vale, podemos recogerlos con la E. Y bueno. Para los que no hayáis jugado a ninguno de estos juegos, ¿cómo como salta esto? Yo he jugado con el humano, no saltaba tanto. Pues eso, para los que no habéis jugado nunca a estos juegos, siempre se empieza con una cosa y es cogiendo madera. Clásico. Coño, ¿qué es lo que me han dado? Bueno, veremos. Es lentísimo, ya luego hay otras herramientas que podemos ir usando. Bueno, pero nos tendremos que craftear. Ahora veremos cómo. ¿Qué es esto? Eso es de las últimas actualizaciones. Sí, han hecho unas cuantas, ya que cuando salió, pues la gente lo encontró bastante difícil.
todo se ha dicho. Habrán hecho que los soles aparezcan a esta en superficie, cosa que antes era muy raro. Y además, el inicio era muy difícil. Nunca encontrás materias mierda. Cobre, esto es cobre. Al principio lo necesitas y luego te encuentras que tienes todos los cofres llenos de esto. Vamos. Esto lo estoy haciendo con el clic izquierdo. Con el clic derecho podemos quitar lo que hay en el fondo, ahora lo veremos. O sea, esta parte de aquí es la parte delantera, con el clic derecho, con el clic izquierdo digo, lo podemos ir sacando. Esto es tierra, tío. Muy poco útil. Luego tenemos estas partes aquí del fondo que lo podemos sacar con el botón derecho. He dicho con el botón derecho, ahora. Uy, ¿qué me ha visto? ¡Coño! Envenenado. ¡Ah, coño! ¡Oh! Es esa agua de allí. Joder. Pues mierda. Cuando morimos no perdemos el inventario, eso sí. Lo que sí que perdemos son píxeles. Antes perdíamos... ¿cuánto era? Perdíamos un tercio, o sea... una pasada, perdíamos muchísimo. Si moríamos ya no puedo, ya no... ¡Uy, oh, wow! Eso de ahí es plata, ¿no? Eso es como me costó la primera vez que jugué a esto. Vale. Seguiré cogiendo madera. Y volveremos a por piedra. Con eso podremos hacernos el primer pico. Pico de piedra. Bueno, y la hacha y la hoz. ¿Qué? ¿Qué? ¡Coño! Que la lluvia es ácida. No me digas. ¿Desde cuándo? Pues por poco me muero. Bueno, vamos a ver. Aquí con la C apretamos y nos saldrá el tablón de crafteos. Estos son los crafteos que podemos hacer sin... nada, vamos a decirlo, sin la mesa de crafteo, que es lo que nos han pedido hacer. Aquí tenemos la madera sin refinar, a ver, vamos a verlo. Aquí, no, estos son los sables, aquí. Aquí tenemos la madera sin refinar, esto es el dirt. Esta madera tenemos que, pues, que refinar aquí, con las wood planks. Vamos a hacer unas cuantas. Vale, vamos a hacer... ¿qué vamos a hacer? Esto es nuevo también. Nada, vamos a cogerlo. Solo para ver lo que es. Aquí tenemos la tabla de mesa de crafteo. Le damos. ¿Por qué coño siempre le doy dos veces? Aquí. Tenemos que coger eso. Vamos a ver. Inventario. Cuando seleccionamos ya podemos colocarlo directamente. Así que lo vamos a poner allí. Y ahora ves este. Aquí. Coño. The fuck. Acercándonos y apretando la E, volvemos a activarlo. ¿Qué coño es todo esto? ¿Ah? Especial Navidades. Big present. Candy block. Hombre. Ya no son fechas, pero... vamos a cogernos el árbol este de decorado, a ver qué sale. Vale, ya. En la otra mesa, pues cuando nos acerquemos volvemos a apretar la E y nos saldrán también lo mismo que podíamos hacer sin la mesa de crafteo, pero además podemos hacer otras cosas, como no. Para algo tiene que servir. La cama. La cama lo que podemos hacer es... vamos a ver, espera. Hasta aquí, hacemos esto, que son unas plataformas. La cama, la cama afuera. ¡Jo! Este veremos aquí. A ver, la
normalmente recomiendo hacer la casa dentro de la nave, pero también se puede hacer fuera y quedar más bonito que no como lo voy a poner yo ahora. La cama. La cama te recupera vida cuando automáticamente, gratis, como quieras llamar. Luego también tenemos que hacer unas vendas con unas lianas que hay allí, entre dentro de las cuevas. Bueno, hay un tipo de árbol, si no me equivoco, que permite también hacerte vendas. Ahora lo que necesitamos es esto, la fibra. La fibra esta que se consigue de las lianas. Y de esta manera, bueno, lo vamos a hacer y que será útil. Esto. Esto es las vendas que usaremos. Se deja de llover. Uy, va. Salta. Hay un par de donde el arco brilla allí, es cuando vas para hacer un golpe crítico. Coño, me he dado. Ahora. Uy, va. Ah, con. Es que sin mirar. ¡Chuleta! Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ah, mira, piedra. Vamos a coger piedra. Joder, porque hay el árbol en medio. ¡Ue! Siempre es un poco tostón, siempre tenemos que intentar encontrar todos los materiales, principalmente madera, ahora estoy buscando piedra, luego tendremos que encontrar el cobre, seguramente el hierro, y luego ir pasando a plata, como hemos visto antes, que antes no, nunca, bueno, sí había, pero era muy raro encontrar plata en superficie, ahora lo han simplificado bastante. Venga, vamos, a ver si llueve ya. Vale, y que no llueve más, joder. Vamos a coger esta de aquí. Sí, esta agua de aquí que hay aquí abajo es agua envenenada. No en todos los planetas es así. Piedrecitas, piedrecitas. Bueno, aparte de esto también de herramientas también podemos hacer el cofre. Que nos permitirá fundir, bueno, hacer lingotes desde los ores que ya hemos picado. Vamos a ver, venga, venga. El pico. El pico, el hacha, quiero todo ya. Ah, bueno, los mundos en Terraria eran, bueno, son finitos en Terraria. Este no es que sea infinito, pero es que da la vuelta en sí mismo, como si fuera el planeta. Esto, este sí ya habíamos dicho que era cobre, esto era hierro, esto era hostil, no, o
como podéis ver, siempre hay algún mob que no os va a atacar de por sí. Bueno, si le atacáis, sí. Coño. ¿Por qué pasa en este planeta? Todo el mundo salta mucho. Joder. Vamos a ver, vendremos después a buscarlo. Vamos a coger un poco más de piedra. Como podéis ver, pico con este de 4 en 4. Cuando tengamos el pico, picaremos de 9 en 9. Si apretamos el shift, solo vamos a picar a 1. Eso ya veremos que más abajo en el planeta tenéis pozos de lava, o sea, suerte que podéis picar de 1 en 1. Si no os daréis cuenta, cuando menos os esperéis, tenéis la lava encima. ¡Joder, no me voy a dar! Vete. Vale. Uy. Salta. Venga. Ostras, solo. Esto de aquí. Estas cajitas que he ido cogiendo, creo que una. Son pequeños cofres de oro, de píxeles. También podemos encontrar dungeons. Que en otro mapa he encontrado una justo al lado. Muy raro. Coño, que no tengo vida. Bueno, vamos a ir para arriba. En cualquier sitio en superficie podréis teletransportaros en la nave directamente. Sí, cuando tengáis problemas os podréis ir largando corriendo. Menos en las cuevas. En las cuevas sí que no funciona. ¿Cuál era el objetivo? Ah, hacer comida, vale. Cocinar comida. Bueno, para cocinar estas... ¿Cómo queráis llamar esta carne de alien? Necesitaremos hacer el... campfire. Acercáis, también le dais a la E. Aquí os saldrá el campfire. Desde aquí cogeremos la chuleta, la pondremos aquí y podremos cocinar. No gasta, lo que me ha extrañado bastante. No necesitas carbón, ahora nos van a pedir hacer el... esto, bueno, vamos a poner con el clic izquierdo encima de la comida. Lo que tengamos esto es mejor. Sí, lo he hecho, pero bueno. Vamos a ver qué necesitamos. Coño. ¡Ah! No podemos, ¿qué nos falta? Ah, necesitamos el campfire, bueno. Vamos a ponerlo. Ah, aquí. Sí. Ya estos son los lingotes. Ahora tendremos que buscar algo para usar allí. Me estoy poniendo con mucho desorden, ¿eh? O sea. No tenéis que ponerlo igual, ni se os ocurra. Vamos. ¡No! Me he olvidado algo. Pico, 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 pico. ¡Ah, no puedo! ¡Pero! Esto más piedra. Digo que tostón, pero este juego es increíble, ¿eh? O sea... ¡Jo! ¡Jedi! Sí, mi lado friki. Bueno, soy friki, da igual.
Sí, me ataca. Coño, el otro, vale. Au. Me mata. Hijo de puta. Uy, eso lo he desesperado. Vamos a ver qué acabamos de hacer en este capítulo. Ya nos faltará poco. Y en el siguiente intentaremos avanzar y a ver qué podemos conseguir y demás. Intentaremos explorar el planeta. A ver si encontramos algo. Algo tiene que haber. Uy, ese pariente no lo he visto. Joder. Vale, uy, va. Pensaba que lo he matado. ¡Yuhu! ¡Te escapes! ¡No huyas! Ah, por la espalda. Vale. Ya está. Hay que tener algo. Joder, qué malo soy. ¡Ah! Mira que no me dé. Vamos a hacernos el pico. Uy, que se me van los cascos. Y creo que ya... casi casi que lo dejaremos por aquí. ¿Dónde está? Creo que necesitaba antes hacerme... ¿dónde está? Aquí. ¿Qué me falta? Ah, madera. Madera. De planks. Vale. ¡Pico! Ahora veremos el pico. Este... es el de madera, más sencillo de todos, el más lento. Pero a cambio, veo que es de aquí picamos de 9-9. Bueno, aquí es la 10, sí que va más rápido. Y la piedra. Pues sí, bastante más rápido. Yo prefiero esto, ¿eh? Esto para cortar los árboles, creo que lo podía usar también. Sí, pico para cortar árboles. Pero va mucho más rápido que no el manipulador de materia. Y bueno, lo dejaremos por aquí y seguiremos en el próximo vídeo, en el segundo episodio de Starbound.